Buenos días, aquí estamos en Crisóstomo y Buenos Aires, observando la fila de jubilados y pensionados que están esperando, algunos desde las 5:30 de la mañana, para cobrar ese haber que se va a empezar a actualizar por decreto a partir de abril y se va a cobrar en mayo. Fue noticia ayer, es una decisión del gobierno nacional. Además, se calcula que va a haber una compensación de entre el 12 y el 15% por la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados en enero, febrero y marzo. Eso se anunció ayer. Quiero que hablemos, en este caso, con quienes están esperando hace no sé cuánto tiempo en este caso. A ver, buenos días, señora. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Sentada? Sentada, esperando. ¿Cansada? Y sí, me he levantado temprano. ¿Qué es temprano? Y yo me he levantado a las 4 de la mañana porque vengo de Simoca. ¿No tiene un cajero para cobrar la jubilación ahí? Ya en Simoca no se la puede cobrar a esta. Porque si la cobra, le hacen descuento. ¿Por qué? Le descuentan porque no es el mismo banco. ¿El mismo banco? El mismo banco, sí. ¿Cuánto tiempo viajó y cuánto gastó? Y yo de allá hasta aquí, 3.000 pesos el boleto. ¿Está por cobrar ahora la jubilación? Sí, estoy por cobrar la jubilación. ¿Se le va, digo, el costo entre ida y vuelta? Claro, son 6.000 entre ida y vuelta. ¿Pero qué vamos a hacer? Tenemos que venir. ¿Cómo está hoy usted? Bien, bien, gracias a Dios. ¿La vemos bien? ¿Sí? ¿Trajo ese banquito? Boludez, no, se lo paga el banquito, esto lo venden los chicos. ¿Cuánto sale? 200. ¿200 pesos la hora? No, todo lo que... Todo lo que... Hasta, sí, todo hasta aquí. Bueno, gracias. Gracias, ¿eh? A ver, por acá, ¿cómo le va? ¿Usted viene con ella? No. ¿De dónde viene usted? Cafí del Valle. Cafí del Valle. ¿A qué hora se despertó? A las 4 de la mañana. ¿No hay tampoco la posibilidad de cobrar la jubilación allá? No. ¿Con este banco? No. Bueno, ¿cómo está hoy usted? Bien. Se anunció ayer que van a aumentar las jubilaciones según el índice de inflación. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo está hoy? ¿Le alcanza con la jubilación? Ay, no. ¿Por qué no? Está muy poca ahí la jubilación. Ajá. ¿Usted, señora, cómo le va? Buen día. ¿Qué va? ¿Cómo está? ¿Usted también en la fila? Yo estoy con mi mamá. Estamos ¿Te acompaña? Haciendo... Sí, yo la estoy acompañando a ella. Buena hija, ¿eh? Sí, gracias. ¿Hay que estar? Sí, hay que estar, acompañarla porque, bueno, hay que hacer cola, todo eso. Y, bueno. Muchas gracias, ¿eh? Vamos a mover un poquito para allá para que observen la fila que empieza por Crisóstomo, llega hasta la esquina de Buenos Aires y se extiende unos metros más por esa misma calle. Los jubilados están con camperas, están con buzos, con boinas, porque hace frío. Hoy estamos en una de las mañanas más frescas, si no la más fresca, como dijo Christopher Brito, del Servicio Meteorológico Nacional, de los últimos meses, porque la mínima es la que bajó, la temperatura mínima. A ver, por acá, vamos a girar. Señora, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días. Bueno, ¿ya hace cuánto está esperando? Y desde las 6:30 más o menos. ¿Por qué se espera tanto hoy? ¿Se ve más fila que lo habitual? No, siempre, siempre. ¿Siempre igual? Siempre son igual. Aparte de eso que están trabajando con dos bancos. Este viene gente de la San Martín, los han pasado por acá. ¿Cómo analiza lo que se conoció ayer, que es que el gobierno decidió por decreto aumentar las jubilaciones desde abril, según el índice de inflación? ¿Cómo lo ve? Y bueno, bienvenido sea. Bienvenido sea, porque la verdad que es poquito lo que uno cobra y no te alcanza. ¿Qué significa, en su caso, que no alcance? Llegar con lo justito, y muchas veces no llegar a fin de mes. ¿Qué pasa cuando no se llega? ¿Cómo hace para tratar de llegar igual? Y bueno, uno tiene los hijos, que muchas veces, pero hay gente que no tiene a nadie y debe ser muy triste. Gracias, ¿su nombre? María Inés. A ver, usted aportaba algo, ¿sí? ¿Qué decía? Bueno, diga. ¿Para qué va a hablar aquí? No, por favor. Bueno, perfecto, vamos por acá. A ver, maestro, ¿cómo le va? ¿Su nombre? Felipe. Felipe, ¿hace cuánto está esperando? De las 6:30 estamos. ¿Qué opina sobre lo que se anunció ayer, que es que las jubilaciones se van a aumentar por decreto desde abril, según el índice de inflación? Hacen lo que quieren ellos, ¿qué va a hacer? Ningún tiene que aguantar nomás. ¿Por qué aguantar? ¿Y qué es lo que manda el gobierno? ¿Qué va a hacer? ¿Usted está pudiendo llegar a fin de mes? ¿Ah? ¿Está pudiendo llegar a fin de mes?
Yo sí, yo soy solo, así que llego. Se da maña. Si me doy maña, me re. Buen bigote, ¿eh? Sí. Buen bigote. Sí. Distinguido. Gracias. ¿Su nombre? ¿Su nombre? Felipe Valdés. Felipe Valdés. A ver, por acá, ¿su nombre? José. ¿También jubilado? Jubilado. ¿Cómo está hoy? Hoy estoy jodido porque hasta esta mañana tenía dengue, así que me he venido para acá. Y... ¿Estás con dengue ahora? Sí. ¿Cómo está? Y ahora mejorcito. ¿Qué siente? Bueno, me ha agarrado vómito, desarreglo, todo. ¿Le duele el cuerpo ahora? ¿Mientras está sentado? No, no, no. ¿Hubo fiebre? He tenido fiebre, sí. ¿Salió igual porque si no, no puede cobrar? Sí, tengo que salir. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo la pasó en general con esta enfermedad? ¿Primera vez que tiene dengue? Primera vez, sí. ¿Y cómo la describe? Sí, como toda otra enfermedad, desgraciadamente, así. Dicen que duelen mucho los huesos. ¿A usted le dolió? No, 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 no. Me la sacó fácil, entonces. Más o menos barata. Sí, puede ser. Bueno, gracias. ¿Su nombre? José. José. Ahí está entonces una foto también de este momento, con la cantidad de casos, más de 10.000 casos registrados, pero se supone que son siempre tres veces más de lo que se registra, la cantidad de casos de dengue, según los especialistas. Sí. Una foto del Tucumán de este momento, Inda, con jubilados que esperan, algunos desde las 5:30, otros se levantaron a las 4:00 a.m. porque tienen que venir sí o sí a esta dependencia del banco, y algunos cobran... algo que no les permite llegar a fin de mes, ¿no? Mm. Mati, no sabes qué pensaba. Por supuesto, cada uno de ellos sabrá, y además los ampara la decisión de cada uno de cobrar donde les parezca. Pero pensaba por ahí, quizás, por ejemplo, el caso de la señora con la que hablabas primero, 6.000 pesos en boleto, quizás el interés que le cobra el banco, que sí hay en Simoca, por sacar dinero de un cajero que no es del banco que le corresponde, es menor a lo que le sale el boleto, ¿no? Claro. Que por sí, supuesto, hay que hacer, reitero, una actualización de costo, de gasto, claro, que implica tiempo, que a veces implica sentarse a pensar, analizar, ¿no? Igual, reitero, son cada uno de los jubilados y de cualquier persona tiene... Son dueños de hacer como les parezca y de querer no pagar ciertos costos y sí otros, lo cual no implica que tengan que sufrir, por ejemplo, estas largas filas, ¿no? Sí, totalmente. Lamentablemente, a ver, viene la señora, ¿qué dice? Vergüenza cómo tratan a los jubilados. Mirá la cola, acá están cobrando los jubilados. Y están cobrando de las dos sucursales del Banco Industrial. Una estaban las dos al 700. Claro. Esta estaba al 900 y esta al 700. Uh-huh. Ahora están cobrando las dos juntas. Yo ayer he venido y no he podido cobrar. ¿Y ahora viene de vuelta? Hoy vengo de vuelta y mira, la cola está hasta la vuelta. Y nos atienden hasta la 1:30. Ojalá tengas el número. Si llegas no llegas a la 1:30 a la puerta, no te atienden. Claro. Entonces, es una vergüenza cómo nos tratan. ¿Cómo está usted hoy con esta medida que se anunció ayer el gobierno de aumentar por decreto según el IPC? Mira, la verdad que es una barbaridad lo que hacen, porque no, ya te digo, nos tratan como basura, como material descartable nos tratan. Así, ya no... Muy fuerte la palabra material descartable. ¿Se siente que la trata así el sistema? Sí. Sí. Lamentablemente no tiene razón la señora. El cuidado, ahí déjalo pasar al señor. A ver, justo pasa un señor, sí. No solo el sistema, la misma gente, los mismos empleados, no tienen un poquito de consideración con uno. ¿Qué le gustaría que cambie en ese sentido? Todo, que cambie la manera de la gente, que seamos más respetados, más mejor tratados. ¿Cuántos años trabajó usted? Yo 32 años. ¿Dónde? Docente, en dos turnos, mañana y tarde. ¿Cómo está hoy? Hoy me siento defraudada,
desilusionada, porque yo he trabajado como corresponde. Y bueno, ahí está, ese es el pago que nos hacen. Yo estoy con... Nos pide la señora que pase, a ver, justo tiene que... Porque también está esta cuestión, miren, está la caja de luz, están las motos, y a veces es muy difícil la circulación por la vereda, pero ahora vamos a volver. Venga, 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 nos estaba contando algo, sí. Sí, la verdad que yo en este momento estoy con un problema de columna y no puedo estar mucho tiempo parada. Y yo ayer he venido y le he explicado al policía y me ha dicho, señor, no tiene que hacer la cola. No les importa. O sea, cuando a ellos, cuando mueran más jubilados, a ellos les conviene al sistema. Mientras tanto, se han robado toda la plata, todo lo que había, que era de los jubilados. ¿Algo que le genere esperanza? El cambio. Y ojalá que este hombre esté haciendo algo bueno, que ya se ve que está en buen camino, espero. ¿Está de acuerdo con la forma en la que se van a actualizar ahora las jubilaciones? Y bueno, no sé, porque hasta que no cobre uno no sabe. ¿Hoy le alcanza? Hoy más o menos, porque mis hijos me ayudan. Bueno. Gracias. ¿Su nombre? Gracias. ¿Mi nombre? Ah. No, para saber, solamente el nombre. Pero eso va a salir, sí. Sí, estamos en vivo ahora por la Gaceta. Igual no importa, muchas gracias. Siga tranquila. Bueno, se asustó la señora, me parece. Otro testimonio más que se suma.